Yo, por ejemplo, siempre fui de aprender, o me gustó siempre llegar a lo máximo. Bueno, a lo máximo que yo aspiré dentro de la policía, gracias a Dios lo logré y pude permanecer muchos años. Y sí, se hace un trabajo distinto, se viste distinto, es un esfuerzo distinto que se hace. ¿Y el respeto interno es distinto también? Digamos, ¿quieren llegar ahí algunos y se los mira de otra forma a ustedes? Imagino que sí, imagino que sí. Yo te cuento mi experiencia, ¿no? Yo cuando veía a mis compañeros, que cuando se formó el grupo, yo no estaba, tuve, porque yo entré 2 o 3 años después de la primer tanda cuando se forma, y bueno, de afuera uno quería estar, ¿no? Tenía una envidia sana, quería estar entre los mejores. Se dice, o nosotros inculcamos a quienes quieren, a quienes cuando formamos, cuando he formado algún hombre para el grupo. Nosotros les decimos que bueno, es la aptitud especial de la policía, ¿no? La misma palabra lo dice, especial, pero tiene que ser, es mucho sentido, ¿no? Tiene que ser lo mejorcito, ¿no es cierto? Se busca muchos aspectos, pero Bueno, es como la aptitud especial de la policía.